Y hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y es acerca de la aplicación de WhatsApp en los dispositivos iOS. Y es que nosotros sabemos lo importante que son los datos de WhatsApp que alberga tu dispositivo y a veces realizar una copia de seguridad para posteriormente restaurarla o transferirla a otro dispositivo móvil se hace un poco tedioso, pero hoy en este video te enseñaremos cómo hacer esta práctica de una manera bastante fácil. Y bien, chicos, como les comentaba al principio del video, el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp de nuestro dispositivo iOS, cómo restaurarla y posteriormente cómo podemos transferirla a otro dispositivo. Claramente, en este video no vamos a abarcar la parte de realizar la copia de seguridad en la nube de iCloud, ya que esa es la única manera de poder hacer una copia de seguridad de WhatsApp de los dispositivos iOS y a veces no tenemos suficiente espacio para hacerlo. Bien, para eso vamos a ir a nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar la página de EasyOS. Es desde aquí donde vamos a descargar el software de MoviMove, que es el que nos va a permitir hacer esta práctica con todos nuestros datos de WhatsApp. Para que no tengan muchas complicaciones, el link de la página oficial se lo voy a dejar en la descripción de este video para que con simplemente un clic se encuentren en esta pantalla. Una vez estando aquí, vamos a encontrarnos con el resumen de lo que puede hacer el software. Y es que este, además de poder transferir los datos de WhatsApp y realizar copias de seguridad, también es un potente gestor de archivo para poder transferir multimedia a nuestro dispositivo iOS. Lo que significa que tendremos bastante característica para aprovechar de este software. Si deslizamos hacia abajo, podemos encontrar más información sobre lo que nos ofrece este software. Así que les recomiendo que exploren bien esta página para que se puedan enterar de todas las novedades. Cabe mencionar que este programa está disponible tanto para sistema operativo Windows y también para sistema operativo Mac OS. En este caso estoy utilizando el sistema operativo de Windows 11, que por supuesto es compatible. También les hago mención de que el software tiene dos versiones, una versión gratis y una versión de paga. Obviamente podemos descargar la versión gratis, pero con ciertas funciones limitadas. Luego de haberlo probado y cumple nuestras expectativas, pues podemos descargar la versión full. Para descargarlo es bastante fácil, simplemente elegimos nuestro sistema operativo y le damos en el botón descargar gratis. Automáticamente se empezará a descargar el archivo instalador que posteriormente vamos a instalar en nuestro ordenador. Para esto vamos a hacer clic en la parte que dice abrir archivo, le damos los permisos de administrador y listo, vamos a esperar a que empiece a cargar los datos. Aquí me aparece reinstalar porque ya tengo el programa instalado, pero a ustedes le va a aparecer el botón de instalar y simplemente hacen clic. Una vez instalado el software de MoviMove, vamos a tener un icono así como este que tenemos por acá. Hacemos doble clic, le damos los permisos de administrador y vamos a esperar a que nos muestre la primera pantalla. Bien, ya estamos aquí dentro de nuestro software y como pueden notar tenemos una interfaz bastante sencilla y una interfaz bastante minimalista. Al estar en esta pantalla vamos a ver que en la parte izquierda tenemos un menú vertical donde podemos ver las distintas opciones que nos ofrece el software. Como les había mencionado anteriormente, no solo vamos a poder transferir los datos de WhatsApp y realizar copia de seguridad, sino que también podemos navegar y transferir los datos directamente del dispositivo. Podemos pasar datos del teléfono hacia la PC, de la PC hacia nuestro teléfono y obviamente transferir datos de un dispositivo móvil hacia otro dispositivo de manera directa. También tenemos la opción de poder hacer una copia de seguridad de todo nuestro dispositivo y aquí está la función que vamos a utilizar el día de hoy, que es gestor de WhatsApp. Bien, en esta primera parte vamos a mostrarle cómo pueden realizar una copia de seguridad de WhatsApp de su dispositivo. En primer lugar, como nos indica el software, debemos conectarlo a través del cable USB. Luego de haberlo conectado, si es la primera vez que lo hacemos, en el dispositivo nos va a aparecer un mensaje de que debemos confiar en el ordenador, por lo que le vamos a dar en que sí. Vamos a ir a la parte que dice gestor de WhatsApp y vamos a ver que tenemos las tres funciones: copia de seguridad, restaurar y transferir de un móvil hacia otro móvil. Comencemos realizando nuestra copia de seguridad. Hacemos clic en esta parte que dice hacer copia de seguridad y aquí nos está pidiendo que seleccionemos la ruta donde queremos guardar estos datos. Por defecto viene ya en esta carpeta preestablecida, pero si quieren cambiarla simplemente le dan en seleccionar y eligen la ruta. Luego de esto vamos a hacer clic en la parte que dice hacer copia de seguridad y vamos a ver que va a empezar este proceso. Aquí ya se está respaldando todos nuestros datos de WhatsApp, incluyendo la multimedia, ya sean fotos, videos, notas de voz y audios. Claramente este proceso va a depender de qué tan grande sea su copia de seguridad. En este caso no tenemos una gran cantidad de datos, por lo que este proceso es básicamente inmediato. Como podemos notar, aquí nos dice que la copia de seguridad ya ha sido completada y nos da el peso de lo que ocupa. Regresamos a esta pantalla y ahora en esta segunda parte vamos a ver cómo podemos restaurar los datos de la copia de seguridad que acabamos de realizar. Para esto vamos a hacer clic en la parte que dice restaurar y vamos a elegir la copia de seguridad que acabamos de hacer. En caso de que tengan más de una copia de seguridad, por acá les va a aparecer el modelo, la fecha y el peso que ocupa esta copia de seguridad. En este caso elegimos la única copia que tenemos y le damos en restaurar. Nos aparece este mensaje dándonos una advertencia indicándonos de que los datos que tenemos en el dispositivo iOS se van a reemplazar por esto que ya tenemos. Si estamos seguros, pues le damos en restaurar y vamos a ver que de manera automática se empezaría a transferir los datos. En primer lugar, se comprueba de que tenemos la aplicación de WhatsApp actualizada a la última versión, se analizan los datos del respaldo y por último se envía
empiezan a restaurar. Aquí nos aparece este mensaje para poder terminar el proceso, y es que tenemos el buscar mi iPhone activado. Tenemos que desactivarlo de la siguiente manera. Para desactivar el buscar mi iPhone, vamos a ir a las configuraciones en nuestro dispositivo y vamos a ir a la primera opción donde nos aparece nuestro nombre. Hacemos clic en esa parte y vamos a ir donde dice encontrar. Una vez estando aquí, vamos a ver que dice buscar mi iPhone, lo tenemos en sí. Vamos a ponerlo en que no y automáticamente nos va a pedir nuestra contraseña. Luego de poner la contraseña le damos en desactivar y listo. Eso sería todo lo que tenemos que hacer para poder quitar el buscar mi iPhone. Luego de haberlo desactivado le vamos a dar en continuar y vamos a ver que se van a empezar a restaurar los datos. Listo, como pueden ver por acá, la restauración ha sido completada y nuestro iPhone procede a reiniciarse para ya subir con todos los datos de WhatsApp directamente en la aplicación. Y ya por último, chicos, en esta tercera parte vamos a ver cómo podemos transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo iOS hacia otro dispositivo iOS de manera directa. Para esto vamos a hacer clic en esa parte que dice transferir y aquí vamos a conectar los dos dispositivos a través del cable USB de manera simultánea. Una vez conectado vamos a elegir la fuente y el destino, siendo la fuente el dispositivo que contiene los datos de WhatsApp y el dispositivo destino el que va a recibir los datos. También en este icono podemos cambiar la posición de los dispositivos. Una vez tengamos en cuenta todo esto vamos a dar en la parte que dice transferir, aceptamos este mensaje que nos indica que se van a borrar los datos del dispositivo destino y que se van a transferir los datos del dispositivo fuente. Le damos en transferir y vamos a ver que de manera automática empezaría a comprobarse la aplicación, respaldar los datos de la aplicación, analizar el archivo de respaldo y por último restaurar. Y así de fácil, chicos, es utilizar el software de MobiMove para poder gestionar todos nuestros datos de WhatsApp de los dispositivos iOS. Además de que también podemos transferir toda la multimedia desde nuestro dispositivo hacia nuestra PC o viceversa, desde nuestra PC hacia nuestro dispositivo. Y nada, chicos, espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Recuerden suscribirse al canal, cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto le voy a estar respondiendo. Recuerden también que los links van a estar en la descripción de este video y sobre todo activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Será hasta una próxima entrega.